pues aquí estamos esta tarde en el aniversario de la pizzería Estrés. ¿Cómo? ¿Estamos transmitiendo en directo? ¿Cómo llevamos la tarde? Pues la llevamos estupendamente aquí. Celebrando los 20 años que llevamos en Pizzería Estrés y atendiendo a nuestros clientes lo mejor posible. ¿Y qué me puedes decir de las pizzas que tenemos? Que son las mejores del mundo entero. Las manos que tenemos son de oro. La verdad que sí. ¿Vosotros qué os parece buena las pizzas? Sí, buenísima. ¿Sí? ¿A ti quién te ha dicho que viniera esta tarde aquí? ¿Cómo te has informado? Por una sobrina. ¿Vienes tú de vez en cuando aquí a la pizzería? Sí. ¿Qué pizza es la que más te gusta? La especial. ¿Sí? ¿La especial que lleva? Nada, champiñón, jamón, yo. ¿Sí? ¿Y qué te parece lo de las corchonetas? Que hayan puesto corchonetas y que estemos aquí todos unidos. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Has montado en ella? No. Bueno, pues vamos a ver a los críos aquí que están en las corchonetas esta tarde. ¿Cómo te llamas? Alonso. ¿Alonso? ¿Te gustan las pizzas de la pizzería Estrés? Me gustan mucho. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues la de ambas. ¿Sí? Sí. ¿Y tú aconsejarías a la gente que viniera aquí a comerse una pizza? Sí, están muy buenas. ¿Qué te gusta, la grande o la mediana? La grande, la familiar. ¿Te la comes tú sola? No, con mi madre y con mi padre. ¿Sí? Sí. ¿Tú te comes la pizza solo? A veces. ¿Y tú? A veces. Hola, buenas tardes. ¿Cómo llevamos la tarde aquí? Muy bien. ¿Sí? Especial. ¿Os gusta la pizza? Riquísima, vamos. La mejor de Archena. ¿Sí? ¿Aconsejaría a la gente que viniera aquí a comer? Mucho, a todos. ¿Sí? ¿Cuál es la pizza que os gusta más? Pues la auténtica, la especial, me encanta. ¿Sí? Sí. Todas. ¿Y un buen acompañamiento a la cerveza? Por supuesto, la estrella que nos falta. Estrella Levante, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué te parece las pizzas? Las mejores, pero no de Archena, sino del mundo. ¿Llevas mucho tiempo viniendo aquí? Sí, mucho tiempo. Además, amigo de ellos y muy bien, son las mejores. ¿Y a ti te gustan las pizzas? Sí. ¿Cuál es la que te gusta más? La especial. ¿Aconsejaría a tu amigo que vinieran aquí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se lo pasarían bien? Sí. ¿Tú celebrarías aquí tu cumpleaños? La verdad es que eso no me lo he planteado. ¿No te lo has planteado? ¿Por qué celebran cumpleaños? ¿Ah? Sí, con los amigos. ¡Hola, guapa! Ven, que vamos a salir en la tele, ven. ¿Os gustan las corchonetas? Sí. ¿Os ha gustado la pizzería, lo que han hecho hoy? Sí. ¿Venís mucho tiempo aquí vosotros? Sí, antes sí. Normalmente venía. ¿Sí? Porque aquí trabajaba mi madre. ¿Trabajaba tu madre? Trabaja. ¿Trabaja? ¿Quién es tu madre? Maribel. A ver, ¿dónde está tu mamá? Se ha ido, se ha tenido que ir al sitio de allí arriba. ¿Cuál es la pizza que os gusta más, vosotras? La de jamón, yo. ¿Sí? ¿La grande o la mediana? La grande. ¿Pero se la coméis toda? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, guapa. Vamos, aquí hacemos 20 años en la pizzería. ¿Lleva mucho tiempo tú viniendo aquí? Sí, sí, muchos años. Llevo como 15 viniendo aquí. Las pizzas del Estrés son las mejores. La verdad que no tiene competencia aquí en Archena. Y tenemos amigos de Murcia que vienen a comer las pizzas aquí en Archena y nos venimos aquí siempre. O sea, que tú a tu amigo aconsejarías que vinieran aquí a la pizzería. Aquí a todo el mundo aconsejo que se vengan a comer las mejores pizzas de aquí de Archena, sin duda la de Estrés. Pues muchísimas gracias, guapa. A ti, cariño. ¿Cómo lleva la tarde? Muy bien. Aquí repartiendo. Voy a seguir. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, te voy a hacer una pregunta. Venga, dime. ¿Qué te parece la pizzería que tenemos en Archena? Hombre, me parece una muy buena pizzería ya. Una pizzería consolera celebrando el 20 aniversario. Pues ya me dirás, eso es que está funcionando muy bien en nuestro municipio y está muy bien acogida por los archeneros. ¿Y qué me dirías del dueño de la pizzería, de Justino? Justino, aún no siendo de aquí, que la gente no lo sabe que no es de aquí, es un archenero más ya desde que lo acogimos, participativo, actualmente es el presidente del Archena Fútbol Club, o sea que una persona que siempre está apoyando todos los proyectos que se hacen en el municipio,
deportivos y tanto deportivos como no deportivos, por tanto, una persona ejemplar que hemos adoptado en Archene, que es un archenero más. Y la verdad que Justino se le podría decir, yo personalmente lo digo también, es muy buena persona, también da trabajo y también ayuda en las asociaciones. Eso acabo de decir, al final Justino está aquí en la pizzería dando trabajo, aportando en el deporte, aportando en las asociaciones no deportivas, siempre colaborando con Arceina, con la Asociación Española contra el Cáncer. Al final es un archenero de los que queremos, no es nacido en Archena, pero ahora sí que está aquí con nosotros y que dure para muchos años y que podamos contar en la pizzería con por lo menos otros 20 años más. Entonces aconsejaría al pueblo de Archena que siguiera viniendo gente de fuera de Archena, que venga bien la pizzería de aquí. Hombre, la pizzería Estrés es un emblema ya en nuestro municipio. Ya me estoy repitiendo, pero son 20 años de 20 años trabajando aquí, y cuando un establecimiento dura tanto, pues porque ha tenido aceptación, porque su trabajo es muy bueno. ¿Y hace buenas las pizzas? Claro que hace buenas las pizzas. Al final estamos hablando de una pizzería, su trabajo es muy bueno y por tanto, pues animar a toda la gente que no la conozca, que venga, que la pruebe, que seguro que repite. Pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Buenas tardes, buenas noches, aquí estamos con el fundador de la pizzería Estrés. Hoy hacemos 20 años. Dime cuál ha sido tu éxito, cuéntame un poco. El éxito es haber llegado aquí a Archena. Aquí la gente de Archena nos ha cogido desde el principio con mucho cariño y aquí seguimos al pie del cañón. Bueno, ahora vamos a entrar al corazón de la pizzería. Hola, Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Dime qué estás haciendo esta tarde. Pues nada, trabajando. Dime, ¿de qué estás haciendo la pizza? Pues nada, estoy haciendo una pizza tropical, una pizza especial de la pizzería Estrés de Archena. Y mira, ¿y a los archeneros de Archena a dónde tienen que venir? Vamos a ver, los archeneros de Archena lo que tienen que hacer es venir a la pizzería de Estrés a venir. ¡Qué lache! Venir a comprar pizza porque son la más rica de la región. ¡Ole! ¡Muy bien! Ahí tiene su horno. ¿Cuánto tiempo tenemos la pizza dentro? Pues la tenemos como mucho 10 minutos, como mucho. Dale, y a la carne la va sacando para servírsela a los clientes, para comerla. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pinta tiene esa pizza? Cuéntame. Las mejores, sin duda, esto no tiene duda, las mejores ingredientes, la mejor masa, todo casero, hecho por nosotros, y a la vista está los clientes que tenemos, que siempre salen satisfechos de aquí. ¿Y tú qué me podrías decir de las pizzas? Guapa, pues yo qué te voy a decir de la pizzería esta, que es estupendísima, que tiene grandes profesionales y que las pizzas están buenísimas y que, bueno, efectivamente la clientela lo dice todo. Y 20 años ya, ¿no? 20 años que lleva esta gente aquí trabajando, hacen unas pizzas muy naturales, muy fresco todo, y están buenísimas y se pueden comer en confianza. Y en fin, yo qué voy a decir, si a mí me encanta, yo vengo aquí siempre. ¿Vosotros estáis contentas? Sí. ¿Sí? ¿Les gustan las pizzas? Sí. ¿Recomendaría a los amigos que vinieran aquí a probarlas? Claro. Escúchame, escúchame. Rapidez siempre, ¿no? Siempre, una de las cosas más importantes. ¿Cliente siempre queda satisfecho? ¿Vosotros como clientes estáis satisfechos de que la pizza sea rápida y buena? Nosotros a tope, siempre que venimos muy satisfechos. ¿Sí? Son especiales. Pizzería Estrés es especial. ¿La recomendarías? Sí, por supuesto. Hombre, y que no falte. Pues muchas gracias, da un saludo. La próxima, además, mira, nos la llevamos. Mira, se llevan las pizzas. Nos las llevamos a pares.
A paro no la llevamos. Vamos ahora a sorprender al fundador de la pizzería Estrés. ¿Quién le ha hecho la tarta? Pues nosotros, entre todos se lo vamos a regalar. ¿Entre todos los trabajadores? Sí, entre todos los trabajadores se lo vamos a regalar. Que los ciudadanos de Archena, el pueblo de Archena, me han comentado que eres muy buena persona, que te han hecho del pueblo, que te has hecho con el pueblo. Tampoco tanto. Sí, como con el corazón que tienes, sí. Pues muchas gracias por tus palabras y eso. Yo solo voy a agradecer al pueblo de Archena la acogida que hemos tenido y esperamos seguir otros 20 años más como mínimo. Aquí un día para nosotros muy memorable, Carmen. Un día especial. El 20 aniversario de la pizzería Estrés. Aquí estamos. Hemos sido compañeras, hemos trabajado muy a gusto. Creo que todas las compañeras que hemos pasado por este trabajo estamos muy felices de compartir cada año con nuestro jefe Justino, que con nosotras ha sido un jefe muy especial. Conmigo también. Y espero que toda la gente que lo conozca, que sabe de lo que hablamos. Y nada, que estamos muy felices de pasar tantos años juntos y espero que sean muchos, muchos más. ¿Cómo estamos pasando la noche en la pizzería? Muy bien, muy bien. Muy bien, hemos cenado de gratis. Y hace mi hija unas pizzas que no es normal, ¿eh? Porque eso... ¿Cuánto tiempo lleva tu hija trabajando aquí con Justino? 20 años. ¿Lleva tu hijo con Justino? 20 años. Y bien, tu hija siempre hablando bien de Justino, bien la todo. Justino no puede hablar nadie, desde que está aquí en Archena no puede hablar, al revés. Es una persona buena, muy buena gente. La gente de Archena quiere a Justino, ¿eh? Sí, sí. Justino nos quiere a nosotros. Es un hombre muy respetado, ¿verdad? ¿Yo qué quieres que te diga? A mí, quiere a mi hija con locura y mi hija lo quiere también. Y nosotros pues lo respetamos al máximo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Os ha gustado la tarde de hoy? Muy buena tarde, claro. La pizza que se ha comido, ¿cuál es? Riquísima, no lo sé. A ver, señala, buena. A ver lo que tenemos. Pues ya ves tú. Mira, una pizza de bacon, de especial, bacon, más especial, familiar. Es extraordinario venirse para Archena, que esto no hay quien lo haga nada más que aquí en Archena. Las mejores de la región de Murcia, del Justino. Riquísima. Pues muchísimas gracias. De nada. Le mando un abrazo, un beso y todo el cariño del mundo. De todos los archeneros, de mi hijo y de todos. Muchas gracias. Bueno, estamos esta noche aquí con Juanita. Le vamos a preguntar qué le parece la pizzería Estrés. Hombre, a mí la pizzería es la favorita. Yo no he sido nunca de pizza y desde que conocí esta pizzería y la base del Estrés es mi pasión. Y mira que yo no la suelo comer en casi ningún sitio, pero aquí sí, aquí me las como con toda la confianza y me encantan. Pues ya lleva 20 años, ¿sí? ¿Lleva mucho tiempo tú viniendo aquí? Yo sí, el tiempo que tiene la... Al principio ya te digo que no, porque no me he entrado mucho, pero una vez que sé, vengo, la consumo aquí, la llevo a casa, mucha calidad. Pero luego aparte también hay corazón, ¿eh? Que aquí, aparte de buenas pizzas... Justino,
sus hijos, sus empleados, si es que son un tesoro. ¿Qué te iba a decir yo? Que los conozco muchos años y los trato y me encantan. ¿Qué vas a cenar esta noche? Si Dios quiere, una cervecita y un trocito de pizza. Vaya, faltaría. ¿Cuál es tu preferida? La vegetal. Esa que lleva alcachofas con atún es mi pasión. ¿La base de tomate o de nata? No, no, tomate. Yo en nata no me va mucho. Por eso soy deliqueca para las pizzas y los sitios. Entonces aconseja a los archeneros y los que son fuera de Archena que pasen por aquí y prueben, claro, las pizzas. Yo creo que la inmensa mayoría de Archena conoce la pizzería. Sí, sí. Pero es que no la conozca, yo tengo clientes que les digo, si queréis una pizza buena, a este sitio. Entonces, claro que lo aconsejo, no es que yo lo como y sé que es calidad y es bueno, yo siempre aconsejo lo bueno, ¿eh? Muchísimas gracias, Gabetona. A ti. Pasadlo bien. Gracias. Placer haber estado esta tarde en el 20 aniversario de la pizzería Estren. Os ha informado Amparo García, mapeca.es, donde está la noticia de la Archena.